Medical. Más de 30 años comercializando equipos médicos especializados e insumos para la salud boliviana. Más de 170 hombres y mujeres integran nuestro equipo de trabajo, brindando día a día un servicio de excelencia a nuestros clientes. Comercializando una extensa variedad de productos para las siguientes especialidades: cardiología, traumatología, terapia intensiva, laboratorio, cirugía, ginecología. Nuestra oficina en la ciudad de La Paz, en calle Belisario Salinas, esquina Andrés Muñoz, número 600, teléfono 241-0803. Y en la ciudad del Alto, en la avenida 6 de marzo, casi esquina calle 4, zona 12 de octubre, galería Banco Ganadero, locales 6 y 7B, teléfono 282-5808. HP Médica. Línea gratuita 811-3232. Muy buenas tardes, amigos televidentes, esto es Fides TV. Estamos en su programa Médico en Casa. Es importante mencionar que nuestros auspiciadores son las casas importantes que dan crédito, que dan calidad a nuestra población, sobre todo con los productos que tienen para poder mejorar la salud del pueblo boliviano. En todo caso, vamos a estar con ellos, con dos invitados especiales de HP Medical, para conversar un poco sobre lo que es HP Medical, qué productos trae, qué importancia tiene nuestro país como importadora, como una empresa de calidad. Esperemos que podamos colmar las expectativas de los televidentes y de esta manera poder brindar a todos esa calidad que tiene HP Medical. Estamos con nuestro amigo también Lucho Larrea en el otro lado para poder conversar un poco más sobre lo que va a ser la cumbre y todo lo que se refiere al sistema de salud actualmente. Sí, efectivamente, Ricardo, gracias a todos los televidentes de Fides TV. Y justamente HP Medical es quien ha iniciado este programa, quien nos ha apoyado desde un inicio y tenemos que darle toda la cobertura. Hoy día estaremos con dos invitados a quien voy a pedir a Ricardo podamos hacer la demostración de equipos justamente del tema que tenemos que hablar hoy día, de los enfermos renales. Entonces, Ricardo, yo quisiera que vayamos a la presentación de lo que nos trae HP Medical. Excelente, Lucho, estamos acá con dos representantes de HP Medical, el licenciado Rolando Ávila y el licenciado Pablo Mogrovejo, quienes son ejecutivos de HP Medical y quienes nos van a hacer la demostración de los equipos, nos mostrar los equipos, sobre todo los catéteres para la parte renal. Muy buenas licenciado. Tardes a toda la teleaudiencia. En esta oportunidad hemos traído unos catéteres doble J, los cuales son para el tratamiento de los riñones en algún problema urológico, ya sea por estrechamiento, para poder drenar del riñón a la vejiga. Les hemos traído acá una marca que es americana, Cook Medical, que ya viene con todos los accesorios, y es el catéter doble J, con el catéter doble J, su guía, su introductor y su posicionador. Perfecto, tenemos otros. También tenemos acá otra marca, algo más económica, con algunos accesorios. Muy buenas tardes a la querida audiencia. Bueno, justamente para explicar un poquito de los equipos de HP Medical, comentar que HP Medical es una empresa que se esfuerza por ayudar a la calidad de vida de nuestra querida sociedad. Y para eso también traemos productos de alta calidad, de las mejores empresas a nivel internacional. Justamente estamos con esta marca, que es la marca Silmac, que nos ayuda a traer productos 100% siliconados. Es decir, que productos que no son alérgicos a los pacientes. Ahora, para poder hablar un poquito más de nuestras marcas, ya que nosotros somos los únicos que traemos estas marcas a nivel Bolivia. Bueno, también estamos con las bolsas colectoras de orina, en la cual traemos de diferentes marcas. Estamos hablando de marcas alemanas como marcas americanas, justamente las que son de 2.5 litros y las de 2 litros. ¿Ya? Se conocen muy, muy bien estas bolsas colectoras de orina, ya que se usan en uso hospitalario, pero también por su manejo en cuanto a ayudar a recoger muestras de orina. Justamente tenemos esta, que es una bolsa cerrada que tiene con una válvula. El fin es poder recoger la muestra por medio de esta válvula, una vez que el paciente haya podido dejar sus fluidos en esta bolsa. Esta bolsa comúnmente se utiliza en aquellos pacientes que están antes de entrar a cirugía y también después.
Así es. Es importante mencionar que generalmente en pacientes prostáticos, pacientes con diabéticos que están con problemas de deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, hay que hacer la colección, el control de líquidos que está eliminando el paciente, y es importante contar con este material, que es material estéril, material de calidad, es desechable, se puede reciclar. ¿Cómo es el material que tenemos? Prácticamente el material es para un solo uso. Ya, entonces es desechable, descartado. Para un solo paciente. Ustedes pueden conseguir, amigos, en unas tiendas de HP Medical que quedan en la Belisario Salinas, de lunes a viernes y sábado por la mañana, todo el material quirúrgico en que cuanto se refiere a sondas, drenajes y demás. Bueno, a tiempo de despedirnos, hacerles recuerdo que, bueno, mencionarles que este mes estamos con una promoción por el Día de la Madre, con el 5% de descuento con todos nuestros productos. Y también recordarles que pueden hacer sus consultas vía teléfono con la línea gratuita que tenemos al 811-3232. Muy bien, amigos televidentes, ya conocen HP Medical, al servicio de la población boliviana, con todos sus productos en cuanto se refiere a artefactos, aparatos para cardiología, ginecología, cirugía y sobre todo estos catéteres, sondas, vesicales, todo lo que se refiere a la parte urológica. Estamos contigo, Lucho, por favor. Sí, muchas gracias, Ricardo. Un agradecimiento al licenciado Ervin Hurtado, quien, gracias a todo el apoyo que nos ha dado y a estos equipos que tiene la población, aquellos que sufren de problemas renales, ya lo saben, ¿dónde pueden adquirir este material? Pues nada más en HP Medical. También tengo que agradecer a otra de las líneas que nos auspicia el programa, y es Laboratorios Márquez con su línea dermatológica No Sol, el gel que justamente sirve para que puedas protegerte de lo que se refiere la parte de la protección solar. No te olvides que tiene también productos como para cuidar a tu bebé, como el shampoo en dos fragancias, fresa y manzanilla, jabón cremoso, cremas de nutrición equilibrada para la piel de tu bebé con extracto de avena y vitamina E con fragancia manzanilla. Los encuentras en Miraflores, en la calle Genaro Gamarra. Un saludo muy especial al licenciado Márquez, quien está en lo que se refiere a la parte de la línea Márquez. También tenemos que dar la bienvenida a nuestra conductora, a la doctora Rosario Ruiz. Rosario, buenas tardes. Queridos televidentes, hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, pero a la vez muy delicado. Tenemos hoy como invitados a tres personas, tres valiosas mujeres, valerosas mujeres, familiares de pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio terminal, o como lo llamamos los médicos, en último grado. Son aquellos pacientes que por diversas circunstancias han hecho insuficiencia renal crónica y se han visto obligados a ser sometidos a lo que nosotros llamamos terapia de reemplazo renal, es decir, la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Hoy día contamos como invitada, tenemos a la señora Rosa de Simbrón, esposa de un paciente muy conocido en la Caja Nacional, el señor Simbrón, un paciente muy luchador y organizador de la Asociación de Pacientes Renales. Bienvenida, señora Rosa, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, buenas tardes, muchas gracias, doctora, agradecida de estar en este programa y agradecida por querer para que la población se entere cuál es el problema renal que se está atravesando hoy en día. Han sido casi 6 años que mi esposo se ha hemodializado. Este 9 de mayo se cumplen 2 años de su fallecimiento. Un paciente que ha luchado juntamente con otras personas para que ASOBOL y Asociación Boliviana de Dializados y Transplantados pueda seguir ayudando, pero he visto que en estos 2 años no se ha mejorado nada, más bien se ha empeorado totalmente la atención a la persona con el problema de crónico renal. Doctora, es dramático lo que se ve día a día, no hay una mejora, no hay nada. Señora Rosa, enseguida vamos a hablar. Quiero presentar además a nuestras dos invitadas. A mi derecha, la señora Eli Muñoz, hija de un paciente renal. Eli, muchas gracias por venir y bienvenida. Buenas tardes. Buenas
Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias, muchas gracias, doctora, por darnos esta cobertura. Y qué más le puedo decir, que tener un familiar en ese estado es muy lamentable. Muchas gracias, Eli, por eso mismo. Sé lo duro que es estar aquí, pero recuerden que el familiarizarnos o familiarizar este problema con la gente que nos ve es muy útil. Vamos a aprender mucho de eso y además vamos a intentar solucionar una serie de problemas que se han ido presentando en el transcurso del tiempo. Quiero presentar también a mi derecha a la señora Nelly Claros, también hija de un paciente renal. Muchas gracias por venir. Bienvenida, Nelly. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Sí, como dice mi compañera acá, nosotros sufrimos junto con ellos, ¿no? Con mi papi, por ejemplo, estamos casi 8 años yo luchando con mi papá. Nos sentimos muy mal junto con mi papá. Yo me siento así, enferma, ¿no? A veces digo cómo salen de las máquinas, hecho mal, mal, todo. Y me siento hecho bolsa, salen, como decir, mal. Nos sentimos y a veces no estoy segura yo, a veces cuando entra mi papi a la máquina al dializarse, yo pienso a veces que ya ni va a salir de ahí, porque es triste, esta enfermedad es muy triste y nosotros nos sentimos junto con ellos así, mal, mal. Sí, gracias. Muchas gracias. Enseguida vamos a profundizar en lo que es el tema. Lucho, ¿querías hablarnos sobre algo? Sí, efectivamente, Rosario. Estaremos hablando de un tema tal vez un poco cruel, el hecho de que estén invitadas que están sufriendo con los familiares dializados, con familiares que tienen que ver con lo que es trasplantes renales. Luego del corte estaremos con ustedes para hablar de este tema y les invitamos a que nos llamen al 216-7788. Gracias. HP Medical. Más de 30 años comercializando equipos médicos especializados e insumos para la salud boliviana. Más de 170 hombres y mujeres integran nuestro equipo de trabajo, brindando día a día un servicio de excelencia a nuestros clientes. Comercializando una extensa variedad de productos para las siguientes especialidades: cardiología, traumatología, terapia intensiva, laboratorio, cirugía, ginecología. Nuestra oficina en la ciudad de La Paz, en calle Belisario Salinas, esquina Andrés Muñoz, número 600. Teléfono 241-0803. Y en la ciudad del Alto, en la avenida 6 de Marzo, casi esquina calle 4, zona 12 de Octubre, Galería Banco Ganadero, locales 6 y 7B. Teléfono 282-5808. HP Medical. Línea gratuita 811-3232. El amor por tu bebé es un sentimiento único que expresas en todo momento. Batata Milk cuida y nutre su piel con alto contenido de extracto de avena y vitamina E. Emoliente, hipoalergénica, hidratante, aromas de fresa y manzanilla. Batata Milk, más que una caricia. Pídela en farmacias y supermercados. Amigos televidentes, estamos nuevamente con ustedes en sus casas para conversar y orientar a todas las familias que tienen pacientes con diálisis. Las hemodiálisis, que son terribles, son consecuencias de muchas enfermedades como ser la hipertensión arterial, la diabetes, que generalmente estas enfermedades crónicas pueden llevar a un paciente a la insuficiencia renal crónica. Y esta, pues, insuficiencia renal crónica necesita de manejo muy especializado, necesita contar con equipos de hemodiálisis, necesitamos el sistema o la unidad de trasplante renal para poder mejorar la calidad de vida de los enfermos. En todo caso, estamos también con Nosol. Nosol actualmente trae el champú para niños Batata, que es importante mencionar. Es un champú suave, que no daña, que no irrita los ojos de los niños. Y también, ¿por qué no?, tenemos en nuestras manos Nosol. Nosol, el protector solar, generalmente para cuadros de piel muy delicada, sobre todo en pacientes que viven a nivel de las alturas, como en La Paz y El Alto. Nosol, es importante mencionar que viene en jalea, visage o crema. Protector solar de la...